Bienvenido a su canal CLGDL. En esta ocasión estamos en un lugar nuevo para ustedes, nunca lo han visto posiblemente, y es raro que lo vayan a ver. Una mansión, o un pueblo, o un hotel, o una posada, no sabemos qué sea. Está increíble, no sabemos de quién sea, pero tenemos sospechas. Que es en este video para que sepa qué hay y de quién era. Voy a tratar de investigar. No se olviden entrar a mi Instagram y TikTok, están igual como salen GDL. Hay que mandar un saludo a Ricardo Lide, Marcos Ponce y a mi primo, a este también es mi tío, José Manuel, de ahí de la calle Copala, porque siempre que luego me saluda y dice que ve los videos, a ver si ve este. Quiero presentarles a con los que vengo hoy. Viene Jalisco Desconocido, Ori Valdés y nuestro amigo Chuy de tu canal, Chuy. ¿Cómo? Aquí estamos, venga el blog. Venga el blog, se los voy a dejar en la descripción para que vayan y apoyen también a nuestro amigo que nos trajo a este increíble, increíble lugar, mansión o pueblo, no sabemos bien qué es. Y pues acompáñenos en esta aventura. Pues ya entramos a la casa. Aquí, antes de mostrar lo que es la casa completamente. Yo ya la recorrí ahorita, pero se me dañó la memoria. Así que todo esto, les garantizo, les va a encantar. Vamos a agarrar la parte, como viene, se puede decir el orden de lo que es esta. Usted me va a ayudar a saber qué es. Es una mega mansión, véanla. Vean lo que nos espera. Y para que la vea como un tipo pueblito. Aquí estoy en una alberca. Pero está increíblemente honda, ¿eh? Y si es alberca, porque ¿de qué lado vi unas escaleras? A ver, vamos para acá. Vamos para acá. Aquí tiene un desnivel, si lo alcanzan a ver. La parte más bajita y más honda. Está muy grande. Esto no es para niños. Vamos a ver más o menos cuánto puede medir. Estando aquí en la primera parte, a mí me tapa si llegara el agua hasta aquí. Yo mido como unos 60 y algo. Aquí está lo que es el desnivel. Y pues aquí yo creo que bajo otro metro y medio más o más. Ahí ya queda muy muy alto. Pero si usted trae a niños o usted está más chaparrito que yo, no se preocupe, porque acabo de ver que en esta mansión también está una alberca, un chapoteadero. Y el parecer tiene forma de corazón, ¿eh? Algo bien extraño, no sé a quién se le ocurriría hacer esta resbaladilla de puro cemento. Si es para niños, es alguien que odia a los niños, porque antes de subir, ¿quieren que subamos? Ahorita los que están en el chat en vivo, pongan su like. Si llega esto a varios likes, a partir de ahorita la subo. Eso rojo que está ahí es la entrada principal. Quedaste las fincas. Ahí están las otras fincas que son como un pueblito. Para empezar, es de cemento, está bien alta. Si es para un niño, como les digo, imagínense el niño subiendo a esta altura. Son como unos 5 metros. Pero pues ustedes saben que tenemos que sentir la experiencia completa. Estamos conociendo esta mansión. Aquí tenemos otra vista, vean. Ya estamos en una altura considerable. Vean, está ahí la, les digo que parece un corazón esa chapoteadero y la alberca. El aire ya me está moviendo. Vamos a ver si agarra vuelo esto. ¡Ah! Y el gran salto ahí. Si un niño si viene con mucho vuelo, no quiero saber hasta dónde va a llegar. Va a llegar hasta el chapoteadero, yo creo. Ahora sí, vamos a continuar. Estamos en la parte que es la de atrás de la casa.
Y de este lado me encuentro con lo que no sé si sea una casa todavía más antigua, ya que se ve que está hecha de adobe, pero no hay nada. Vamos a recorrer de este lado porque quiero que vean la fachada principal, que probablemente ya la vieron ahorita en la presentación, pero quiero que aprecien algunos detalles que tiene la casa. Se esmeró el que la hizo, se esmeró. Todo lo que son las ventanas, todos los marcos los tiene con este mosaico de talavera. Mucha madera hay aquí también, como lo pueden ver ahí en esos barrotes. Ahorita vamos a entrar y de este lado yo me hubiera pasado como si nada, pero de no ser por Rigo, que me dijo que aquí hay un árbol que partió un rayo, vean. Ahora imagínense esto, un día nublado, con una vista a un lago, una tormenta, esta casa tenebrosa, tú estás dormido ahí en ese cuarto y de repente cae un rayo y lo parte aquí. Imagínense cómo se vería de tenebroso, de emocionante. Estaba viendo algo que descubrí, es que de esta casa, aparte de la increíble vista, tiene un camino a lo que probablemente era un muelle. Estas escaleras que llegan hasta lo que es el lago, quizás ahí tengan su lancha o simplemente bajar a bañarte, a refrescarte, a pescar un rato. Ahí vean lo que me acabo de encontrar aquí. Dice febrero 28 del 51. O sea que esta finca puede que sea de ese año, misma época en la que mi Atlas fue campeón. Hasta hace unos meses que volvió a hacerlo. Muchísimos años ya tiene la construcción. Y vean, les digo, escaleras perfectamente hechas que dan a lo que es el lago. Aquí me voy a quedar callado un poquito para que puedan apreciar. No, no hay ni cantos ni de pájaros, no hay nada, es una tranquilidad. Miren. A ver, me voy a quedar callado, ¿eh? Que oigo es el viento y unos que otros pajaritos. Esta presa pues está como cualquier presa en México, ya bien seca de algunas partes y hay mucha sequía de aquel lado. Ahora sí vamos a... Ah, tiene un aroma, me gustaría que pudiera transmitirles el aroma. Huele hacia la lama que está en las piedras, es un aroma muy rico, muy fresco. La agüita, está haciendo mucho aire. Pues vamos a subir porque hay que ir a conocer la casa en su total. Ay, ¿sí oyeron? Primero vamos a, quiero que las conozcan así de afuera y ahorita nos metemos. Siempre las palmas para mí están en lugares elegantes, ¿no? Vamos a entrar primero por esta parte. Mucha piedra pues así pegada a las paredes, en todos los de adorno. Y una cruz ahí formada. Una cruz formada con más mosaicos. Y es un gran salón aquí. Vemos un sello, esto nos va a dar una pista de que era aquí, posada del lago. Y todos los mosaicos están ahí en todos lados. Es el símbolo quizás de este lugar que en la actualidad son solo ruinas y quizás recuerdos para las personas que lo vivieron. Siempre en mis videos me ponen, yo de niño lo visité y estaba muy bonito y así. Me gustaría que en este también encontrar gente que lo visitó en su tiempo. O que sepan de quién es. Esto es para entrar así en la parte principal. Como les digo, mucho detalle en cuanto a piedras. No sé si se acuerdan de cuando andábamos en Campeche, una hacienda, vean todo esto, una hacienda que en vez de piedras estaba llena de conchitas.
caracolitos. La Virgen de Guadalupe ahí, igual que la de San Gabriel. Y pues mucho detalle aquí, como ya saben. Teja, madera. Y estamos en... Parece ser una sala principal, el recibidor. Y a mí no sé por qué, pero en los abandonos me gusta mucho lo que son las chimeneas. Quizás porque lo relaciono a elegancia o a lujo. Y el lujo abandonado se ve increíble. Aprecien con calma todo. Estas son como escenarios de terror, o sea, en una película de terror. Una lluvia recio, las ventanas rotas, la chimenea la apaga el aire. Y ahí donde está eso roto, siempre arriba de las chimeneas ponen una foto de alguien antiguo, ¿no? Acá de traje, así medio. ¿Sí me explico? Voy a ver si se las pongo ahí, para que se la imaginen como la estoy pensando. Algo así. Las ventanas ya rotas, algunos pedazos de madera nomás que quedan, del techo igual. Y ahorita vamos a ir a... Esta madera ya la vieron, está muy completa, muy nueva todavía. Vamos a pasar a ver qué hay, porque se ve pasillo para acá y se ve pasillo para allá. Más las escaleras para el segundo piso. Vengan, vamos a ver. Todos los cuartos tienen ventana para lo que es lago, un baño, un cuarto que da, comparten el baño. Una ventana. Y si oyen ruidos es porque hay mucho aire y hay láminas y todo eso. Un adorno. Tenían varios. Estaba pues, se puede decir que algo pues tipo algo lujoso. Esa piedra asemeja a ser cantera. Un cuarto donde no hay nada. Y de este lado, hace rato habíamos entrado por allá afuera, donde les enseñé el logotipo que estaba en el piso. Una cocina que se incendió. Y pues ahí estaba la barra que servía, me imagino, abastecía. Aquí a la cocina hay barra, me supongo. Otra cocina con mosaicos bonitos. Y aquí ya llegamos a lo que es un gran salón amplio. A lo que yo quiero pensar, un casino no es, porque no es el espacio para un casino. Aquí me imagino que los meseros o las personas de servicio llegaban aquí por los alimentos que aquí se preparaban, alimentos y bebidas. Aquí te los daba, salías y empezabas a repartirlos en las mesas que quizás aquí estaban. Pero no lo veo como un salón de eventos, sino como algo más personal de alguien. Aquí vemos un cuadro donde algunos desadaptados ya lo rayaron. Pero vean qué bonito está, me recuerda a los de Bob Ross. ¿Se acuerdan? Ahí arriba hay una estrella de Israel, hay varias, ¿eh? Ahí hay una y hay otra. Oh, pentagramas, no alcanzo a distinguir. Un salón y pues allá son baños, ahorita no creo en que entremos. Aquí es la parte donde entramos hace rato, que está el dibujo ahí de Posada del Lago. Y ya nos vamos a ir para arriba, a que usted conozca que hay de aquel lado en esa terraza. ¿Sí? Acompáñeme. Ok, ahora sí, sigue el segundo piso. Adornos de piedras. Aquí todo esto corría lo que es un barandal, un pasamanos de madera. Si se fijan, aquí todavía están las señales.
aquí y todavía quedan poquitos restos de lo que era el pasamanos. Ay, güey, tengo hipo. Mucha ventana a lo largo de todo este lugar. Ventanales grandes. Y ahorita vamos a ir para aquella parte. Dos ventanas que te dan una increíble vista de lo que es el lago. Estamos oyendo muchos ruidos, pero pues son las láminas del aire. Ah, miren aquí en los mosaicos, muchas golondrinas. Está lleno de golondrinitas. Aquí puedes ver lo que es la entrada principal, unas albercas, la otra finca. Me gusta mucho este diseño así de tanta ventana y tan amplios los lugares, también ventilados. Aquí me imagino más bien como gente mayor, o bueno, a lo mejor yo estoy mayor y soy, deseo eso. Está en una tipo silla amplia, hasta mecedora. Y estar disfrutando de la vista. Y aquí vean, ahorita está entrando el aire. Y el... Así que imagínense estar ahí sentados viendo un atardecer. Ahorita ven muy amarillo, pero imagínenselo en un tiempo de lluvias. Se ha de cambiar totalmente el panorama más verde. Dos puertas aquí con nomás, ahora sí que nomás por ponerle disque barda, porque si se fijan todo es pura vista panorámica. Ves a la alberca, ves para aquel lado, ves hacia el lago. Casi se puede decir que tienes casi una vista de 360. Casi. Amigos, pues la casa ya la visitamos. Ahora vamos a ver esas casitas que parecen ser un pueblo, porque tengo duda que haya allá o por qué están ahí. Ah, se me olvidaba, no hemos ido a esta parte de acá. La terraza. Esta sí está, pues se puede decir que el aire libre, porque si se acuerdan, de aquel lado está el pasillo y las ventanas amplias, pero aquí sí es totalmente el aire libre. Y nada mejor que este aire para este clima de ya casi mayo, de los más calurosos que he sentido, yo creo, este año. Qué bonita vista. Palmeras, agua, lago, aire, sol. Todo lo que uno quisiera disfrutar. Y más en un abandono. Muy amplia la terraza, ya que mide todo lo que mide desde abajo, desde donde son los pasillos hasta donde es como el tipo salón de eventos. Ahora sí, vámonos a conocer el pueblito. Estamos dejando atrás lo que es la finca mayor, que es como la residencia. Allá vemos la finca de adobe. Y en todo el camino, nomás que no se los he señalado, hay muchos caminos de piedra. Quizás eran grandes jardines en aquellos años. Aquí como un tipo... Quiero que ustedes me ayuden a saber si estas iban a ser cabañas. Esta sí se ve nueva. Si iban a ser cabañas. O si era un pueblecito. O si pertenecían a los trabajadores de la hacienda. De la casa, de la residencia, no sé. Esta al parecer nunca se inauguró, ya que se ve como que recién pintada. Y es de las en poquito mejor estado. Porque de aquí allá alcanzo a ver. Para empezar, el material. Esta es de ladrillo, se alcanza a ver ahí. Pero las de acá sí, desde lo lejos se alcanza a ver que es mucho adobe. Aparte que esas se ven más abandonadas, más. No sé si esta es... Esta es una réplica de estas, pero esta es más moderna. Vamos a entrar nomás a una, ya que son muchas iguales. A ver, vamos a caminar un poquito por este pueblo para que usted lo vea. Y ya ahorita nos metemos a una.
Está la calle perfectamente marcada y acá esos bordes en piedra que delimitaban, pues. Y ya todo esto jardín hacia el lago. Vean todas las casas que hay aquí. Son muchas, aquí fácil cabe una torre de departamentos. Vamos a entrar nomás a una, a ver qué nos encontramos. Un baño con mosaico rosita. Esto sí se ve ya bien decayente, ¿eh? Demasiada la decadencia aquí, vean. Vean cómo se ven los techos ya nomás, el puro esqueletito de la madera. Pareciera que pasó algo y se fueron de un día para otro todos sus habitantes. Ya quedan muchas casas. Algo sucedió, se tuvieron que ir. ¿Usted qué piensa que pudo haber pasado aquí? Déjenmelo en los comentarios, me gustaría saber su opinión. Y también, como seguido me ha pasado, que me pasa que hay gente que le tocó realmente vivir en estos lugares. Me gustaría también que me platicaran qué era, hace cuántos años vivieron. Que me dieran más detalles de este lugar, ustedes que los vivieron de primera mano. Aquí el mosaico es azul, ahí era rosita o rojo, ya se lo había comido el sol, el color. No sé cuántos años tenga esto abandonado, pero aún se conservan algunas cosas y otras no. Y pues al parecer ese tanque abastecía de agua lo que es este pequeño pueblito, ya que está hecho entre piedra, adobe, y está el tanque a mero arriba. Vamos a ir para acá para enseñarles la última toma de aquí. Yo ya me despido, váyanse despidiendo de mí en el chat. No se hayan olvidado de dejar su like. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Nosotros, Jalisco Desconocido, Gori Valdés, Chuy de aquí de Lagos, nos despedimos de ustedes, les agradecemos. Vayan a los canales de todos para poder seguir trayéndoles contenido así de distinto, de nuevo. Y pues nos vemos pronto en otro video. Nomás váyanse despidiendo en el chat en lo que voy caminando. ¿Qué quieren ver? ¿Lago o casas? Amigos, pues yo me despido. Me da gusto que me hayan acompañado hasta esta parte del video. Nos vemos pronto en otro nuevo video, otra nueva aventura.